¡Hola, chicos! Ha llegado el momento de la diversión, de la aventura, de la creatividad, de ser parte de un tiempo increíble. Es el tiempo de empezar a aplaudir fuertemente para descubrir la aventura que hoy vamos a tener. Va a salir nuestra ruleta y cuando termine el conteo regresivo, vamos a iniciar. ¿Listos? 3, 2, 1, a girar se ha dicho. Títeres. Bienvenidos, niños, a una nueva enseñanza. En esta ocasión vamos a hablar sobre la eternidad. Eternidad quiere decir que no tiene principio y no tiene final, como este símbolo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir en dónde quiere pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. En la Biblia, Jesús nos enseña sobre el tema a través de la parábola del hombre rico y Lázaro. Vamos a ver la historia. Había una vez un hombre muy rico que tenía una casa preciosa. Se vestía con ropa costosa y a la moda. Tenía dispositivos de última tecnología. Comía cosas deliciosas y vivía una vida de muchos lujos. Fuera de la casa del rico se recostaba un hombre pobre, enfermo y hambriento. Su nombre era Lázaro. Pero a pesar de todas las dificultades, él tenía a Dios en su corazón y confiaba que Él lo cuidaba siempre. Lázaro tenía mucha hambre y hubiera estado muy contento con recibir los restos de la comida del hombre rico. Pero el hombre rico nunca quiso compartir ni ser generoso con Lázaro. Todos los días pasaba por donde él estaba, veía su dolor y lo ignoraba. Fue egoísta y no tuvo compasión de él. Un día, Lázaro murió y los ángeles lo llevaron. Lo pusieron en el sitio de honor y lo sentaron junto a Abraham en el banquete celestial. Él había confiado que Dios lo cuidaría y eso fue exactamente lo que ocurrió. Tiempo después, el hombre rico murió y fue enterrado. Por haber sido malvado y rechazar a Dios en su corazón, su alma fue a un lugar de mucho sufrimiento, el infierno. En medio del tormento, el hombre rico vio a Lázaro y a Abraham de lejos y lo llamó a gritos. «Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que traiga agua y me refresque, porque estoy atormentado en este fuego». Pero Abraham le dijo, «Hay un gran abismo que nos separa y nadie puede cruzar de un lugar al otro». El hombre rico volvió a rogar, «Entonces, manda a Lázaro a la casa de mi familia para que les advierta que dejen de hacer lo malo y no vengan a este horrible lugar». Y Abraham le contestó, «Ellos tienen la Biblia. Debe leerla y obedecer todo lo que está escrito, porque si no hacen caso de lo que dice la palabra de Dios, tampoco le harán caso a un muerto que regrese». ¿Cuánto Dios nos ama que nos habla a través de su palabra con historias asombrosas como las que acabamos de ver? ¿Saben por qué no conocemos el nombre del hombre rico? Porque él no aceptó a Dios en su corazón y su nombre no está escrito en el libro de la vida. A diferencia de Lázaro, que amó a Dios con todo su ser y su nombre sí está grabado en el libro de la vida. Por eso ahora lo conocemos. Nuestro Padre, que es Dios, anhela que podamos pasar la eternidad junto a Él en el cielo. Solo debes aceptar a Dios en tu corazón como tu Señor y tu Salvador a través de una oración. ¡Actividad! Para la actividad de hoy, vamos a convertirnos en exploradores para descubrir los tesoros del cielo. Necesitamos los siguientes materiales. Cartulina de color negro. Cartulina blanca para dibujar la linterna. Protector de hojas transparentes.
marcadores de colores, tijeras y goma. Con el marcador negro, dibujamos en el cubre plástico todos los tesoros que te imaginas puede haber en el cielo. Ahora, colorea con los marcadores todo lo que dibujaste. En la cartulina blanca, dibujaremos la lámpara y simularemos la luz que proyecta. Lo recortamos por el borde. Tomamos el cubre plástico y hacemos un corte en la parte inferior para que pueda ingresar nuestra lámpara. Ahora, diviértete encontrando todos los tesoros del cielo. Gracias, Steffi. Qué importante lo que acabamos de aprender. En esta vida, todo es pasajero, viene y va. Pero hay algo que sí es eterno y es el cielo. Por eso debemos estar seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, como el de Lázaro, para poder tener una eternidad junto a Dios. ¿Y tú? ¿Tienes tu nombre escrito en el libro de la vida? Si no lo sabes, no te preocupes, porque hoy Dios toca la puerta para que lo aceptes y lo recibas en tu corazón. Pero antes, vamos a ir con el búho sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana. ¿Estás listo, búho sabio? Versículo de la semana. Listo y preparado, Pastor Santi. Hola, niños. Bienvenidos. Vamos al gran libro para descubrir el versículo de esta semana. Eclesiastés 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. El cielo es hermoso y real. Recibe al Señor en tu corazón para que lo eterno tenga valor. Una vez más, Eclesiastés 3:11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¡Chao, niños! Vamos a orar. ¿Qué necesitas para aceptar a Dios en tu corazón? Tres cosas importantes. Primero, creer con todo tu corazón. Segundo, declararlo con tu boca. Y tercero, arrepentirte. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite después de mí esta oración, por favor. Amado Señor, en este día yo te recibo en mi corazón. Declaro con mi boca que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él está vivo y que resucitó de entre los muertos. Y te pido perdón por todos mis pecados pasados. Señor, ayúdame a caminar junto a ti, Padre. Hoy decido recibirte y abrirte las puertas de mi corazón para que seas mi Padre, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Hoy recibo tu perdón, Señor, y declaro que soy tu Hijo y tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, ¡amén! ¡Qué emoción! Estoy muy feliz. Los cielos están de fiesta porque ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. Recuerda, cuida lo que hoy recibiste. Es un regalo de Dios la salvación. Tienes que estar muy seguro de que todos los días camine contigo. Gracias, niños, por acompañarnos este día. Recuerda, nos vemos la próxima semana para disfrutar de una nueva y gran aventura en CDF Niños Online. Y quiero pedirte algo. Visita nuestro canal y comparte todos nuestros videos con los niños que están a tu alrededor. Chao, niños, y que la bendición de Dios esté sobre sus vidas hasta el infinito y más allá.